El pasado fin de semana, en el marco del evento Vive el Parque, se realizó la presentación del Club de Ciclismo Corporación Deportiva Juliana Redondo. El club cuenta con 11 ciclistas en las categorías infantil, prejuvenil y juvenil. No, la idea nació de años anteriores, donde hacíamos el desafío a la Mansa y entonces nos sentamos varios comerciantes y decidimos que acá hacía falta un nuevo lanzamiento, un nuevo club que ayudara a los muchachos y que lo lanzara a nivel nacional y por qué no mundial. Las inscripciones para pertenecer al club se encuentran cerradas. Se espera que para el año que entra se abra una nueva convocatoria. 11 muchachos, entonces a partir ya por este año, poquitos, pero la idea es sacarlos a nivel nacional, departamental, tenerlos bien y ya a partir del otro año ya lanzaremos una nueva convocatoria, pero por el momento solo 11. Pertenezco al club hace aproximadamente 6 meses y quise ingresar porque me pareció una buena opción. ¿Por qué quiso practicar esta modalidad deportiva? No sé, porque al principio mi papá fue el que me inspiró a eso. Mi papá siempre entrenó cuando era joven, por cosas después de la vida no pudo seguir, entonces ya me inspiró a eso. Bueno, ¿por qué quiso ingresar a este club, Julián Arreo? Porque en este club vemos más oportunidades, pues, si me entiende. Sabemos aquí como vemos a un maestro, Julián Arredondo, y es una inspiración para ser como él, y quisimos ser como él y estar aquí. Aquí vemos una oportunidad más, un futuro. El sueño de nosotros es estar, el sueño mío es representar al municipio en las carreteras europeas, que todo el mundo lo reconozca a uno, y ser como él, Julián Arredondo, y ser hasta mejor, llegar a hacer cosas más grandes si se puede. Es el sueño de sueño mío, yo sé que el reto de mis compañeros. El reto es que el club y los ciclistas que hacen parte de él crezcan cada día tanto en el ámbito profesional como personal y así poder afrontar las carreras a nivel regional, departamental y nacional. Cada día tener los muchachos mejor, ya les dimos uniformes, ya agradecer a todos los comerciantes que nos han ayudado, gracias a ellos es posible tener estos muchachos, entonces el reto es crecer y llevarlos a correr a nivel departamental y nacional. Bueno, carreras que vienen próximamente. Tenemos la clásica Marinilla, tenemos clásica El Carmen y así a nivel departamental. Ya a nivel nacional hay que mirar cómo van los muchachos y ya los empezamos a sacar. Bueno, háblenos, ¿quiénes conforman el club? El club lo conforman, somos 5 personas, está don Elkin, está mi señora, está don John Mario de Asistagro, está el hijo de don John Mario Juan Pablo y está mi persona. Te hago una invitación a toda la gente de este bello municipio que nos colabore, cualquier cosita es amor, colabore al club, al equipo, con cualquier aporte para salir adelante, eso es no más que un sueño personal, es un sueño de todos. Yo sé que así sea cualquier muchacho que esté en una carretera de Europa será un orgullo ciudad bolivarense y que todo el municipio se sentirá orgulloso de eso.